Ya han pasado más de 24 horas de la tragedia ocurrida en San Pedro Soloma, Huehuetenango, que dejó hasta el momento ya lamentablemente 12 víctimas mortales. Recordemos lo sucedido allá en Soloma. A las 4:30 de la mañana del martes 20 de julio se registró un deslizamiento en la cumbre Guauná, Soloma, Huehuetenango. 5 viviendas, un microbús y un camión resultaron soterrados. 11 personas fallecieron y 4 resultaron heridas. Dentro de las víctimas se encuentran 5 integrantes de una familia y un inspector de la Policía Nacional Civil. Autoridades de la CONRED llegaron al lugar para iniciar con las labores de rescate. Con palas y piochas, socorristas y vecinos trabajaron por horas. El camión y el microbús fueron liberados del tumulto de tierra. Este miércoles 21 de junio, autoridades siguieron con las labores de limpieza y lamentablemente aumentó el número de fallecidos a 12. Un anciano de 94 años perdió la vida en el hospital. Lo que más preocupa a las autoridades es el peligro que corren las familias que viven en las cercanías de donde ocurrió la tragedia. Los pobladores indican que el derrumbe pudo ocurrir debido a la saturación de agua en el suelo y la extracción de piedrín en la cumbre. Se calcula que el derrumbe abarca 2 cuadras en el ingreso del municipio. Vamos directamente con Daniel Méndez, nuestro corresponsal allá en Huehuetenango, para que nos cuente detalles de lo que ha ocurrido hasta el momento y de la actualización de cómo está San Pedro Soloma, principalmente a esta hora. Daniel, adelante. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a la teleaudiencia de TN23 a nivel nacional. Qué gusto saludarles. Actualización de información a esta hora de la tarde. Tal y como lo mencionábamos, pues hace pocos minutos que también estuvimos en las áfanas con el señor gobernador departamental, Pedro Regino Juárez Gómez, quien pues estuvo brindando los detalles de cómo se encontraba la situación en San Pedro Soloma. Él nos confirmaba el deceso de otra víctima, identificado como Lucas Jesús Teodoro, de 94 años, él se encontraba internado en una clínica privada y falleció a eso del mediodía. Con esto ya sumarían 12 las víctimas mortales de este alud que ocurrió a eso las 4 de la mañana el día de ayer. El gobernador departamental del entierro ya se realizará el día de mañana. Esta noche pues se estará velando en el centro del municipio de San Pedro Soloma. También las víctimas, la familia completa originaria de la aldea Quilinco del municipio de Chantla, fueron ya, los restos fueron enterrados este día con una multitud de gente de esta comunidad, quienes se encontraban consternados por la tragedia que ocurrió. Quiero comentarle que pues hemos tenido ya contacto directo también con el vocero de Gobernación Departamental en esa área. Él se encuentra precisamente a pocos metros del Cerro Huachuná, donde geólogos de la CONRED realizaron estudios en el lugar de este derrumbe. Recomendaron mantener cerrada la ruta y deben habilitar vías alternas por tiempo indefinido. Bien, según lo que nos comentaba, es que se continuará trabajando en el área de desastres con maquinaria de Covial que llega a ese lugar correspondiente a las tareas de limpieza. Por su parte, los geólogos de CONRED tienen 3 escenarios: bolsa de saturación de suelo, depósito de basura, agrietamiento en la zona de 50 metros de profundidad, lo cual pues da seguridad para la circulación de vehículos y personas. Dependiendo cómo responde el área, podrán circular carros de las 5 de la mañana a 6 de la tarde, en la noche totalmente cerrado, pero indicaron a esta hora de la tarde. Los estudios serán entregados la próxima semana a CONRED de este departamento, Gobernación Departamental y la Municipalidad de Soloma. Así que pues en estos momentos aún se encuentra cerrada la ruta y según pues lo que nos comentaba el vocero de Gobernación Departamental, se continuará o se dará paso de las 5 de la mañana a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde el paso estará totalmente bloqueado debido a la situación que se vive en ese lugar. Repito entonces, 12 personas fallecidas ya, al mediodía falleció este hombre de 94 años y también pues actualizaba la información, aún no hay paso y únicamente estará el paso de mañana de 5 de la mañana. Daniel,
de la tarde. Daniel, una pregunta. Las aproximadamente 20 familias que viven en las cercanías de donde fue soterrada esta casa, ¿todavía se encuentran en esas casas o han evacuado las mismas ahora mientras trabajan las cuadrillas de los cuerpos de socorro? Según lo que tengo entendido e información de última hora que recibí precisamente de vocero de Gobernación Departamental de Huehuetenango, es que las familias aún se encuentran en este lugar, pues no quieren abandonar sus viviendas por el temor que le roben sus pertenencias. Yo estuve platicando directamente con las familias el día de ayer y ellos pues nos mencionaban que no se quieren ir de sus viviendas. Las viviendas que se encuentran en este lugar están en riesgo, pero ellos no han querido abandonar pues las viviendas. Estaremos actualizando la información en pocos minutos para ver cómo va ocurriendo esta situación que se vive en el municipio de San Pedro Soloma. Por último, en el departamento de Huehuetenango ha cesado la lluvia, todo el día pues no llovió y eso es favorable para que se continúen las labores de limpieza por parte de Covial. Daniel, muchas gracias por la información. Entonces estaremos al pendiente siempre de más noticias.